aquí, estamos aquí en la Laguna Managua otra vez. Vamos a jugar con la cajita misteriosa. Yo llevo rato tirando con el Sara Spook, no he tenido suerte. Vamos a montar una de estas gomitas. Tengo estas gomitas, se ven bonitas. Voy a empezar con la blanca, que llama más la atención. Y al final voy a usar esto, que esto se ve como una barracuda. Bastante grande. Vamos a empezar con la blanca. A ver si tenemos suerte. Lo voy a montar en una. En un cabezal de BNC. Ahí lo pueden ver. Vamos a ver si conectamos algo. Ya está montada la gomita. En el cabezal de BNC. Voy a enseñársela. Esta es la primera gomita. Se ve media rara, pero yo creo que eso no debe importarle a los peces. Vamos a ver. Primer tiro. Vamos a ver si sale un sabalito. Sabalito, que hace tiempo no conectamos uno. La dejamos caer hasta el fondo y después la traemos, le damos un par de jalones y la traemos. Muchas veces ahí donde está la pica. Ahí subió. Vamos a probar como suerte, como Ale, que siempre tira para afuera y saca peces. Esto lento hoy. La laguna está lenta. O está lento, vinieron unos cuantos salteneros y se llevaron los peces. Usualmente en esta zona siempre yo conecto que sea uno, unos cuantos. Yo conecté uno, pero no estaba grabando, pero era bien chiquito. Pero usualmente hay un montón de ellos. Le dieron. Tenemos el primero con la gomita. Así lo abordamos, se soltó. Eso pasa. Sale uno grande a darle, uno bastante grande. Suave, como que no quería darle a la gomita. Le dio suave. Y sentí la pica. Y eso, que estoy usando una cabeza, un cabezal chiquito, de un octavo. Aquí hay muchos peces chiquitos. Uno que otro grande, pero mayormente siempre están los chiquitos por todos lados. Ahí tengo uno. Ahí cogí otro.
bien. Va a subirlo. Ahí está. Primero, un probalito. Quieto. Primero con la gomita de la caja misteriosa. Easy, easy. Probalito. Afrentado. Ahí se va. Gracias. Vamos a ver otra vez. Me faltan dos gomitas más. Yo sé que si las pongo le voy a dar. Le van a dar. Vamos a alejarnos un chin de aquí. Tenemos ya el primero. La gomita blanca. A ver si le damos un upgrade de size. Le subimos el tamaño, a ver. Está lento, esto está aquí, está lento en la pica. Voy a jugar una vez más y atrapo un buen pez. Tengo esto una arañito. Si atrapo un buen pez, espero poder estar grabándolo. Ahí le dio. Le dio. Ahí está. Este está bueno. Este se fue y que para las matas. Un buen robalito. Espero que brinque porque sé que se puede zafar. Ya, buen robalo. Uy, buen robalito. Gracias, papá. Aquí está. Vamos a soltarlo con la gomita blanca. Miren esa hermosura de pez. Gracias, lindo. Realmente pica. Buena trabaja. Le dimos un buen tamaño. No es tan grande, pero tampoco. Yo me entretengo más con los chiquititos. Ahora sí podemos cambiar la gomita. Ya la gomita blanca. Terminamos con ella. Vamos a cambiar. Cuidado, que aquí hay un hoyito medio. Claro, quiero dejar mi goma ahí. Vamos a cambiar un poco. Esta es la
toca por aquí. Vamos a tener que cargar el kayak. Las iguanas están corriendo. Corran, 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 corran. No sé si se puede verla ahí, como para atrás. Aquí. Y así es como uno monta un kayak solo. Rápido. Agarramos una vaquera con esto. ¿Por qué? Por alguna extraña razón, olvidé la linga. Se mueve, pero eso es de aquí a allá a mi casa. Y así es como salimos del agua. Metemos las cañas ahí adentro para que no se vayan a caer. Importante el agua. Y ya estamos ready para irnos. Se quedó algo. Se quedó. Nos sacamos una agüita. Vamos.